figuras de acción. Hola amigos, qué gusto poder estar con ustedes otra semana. Yo soy Marshcat y el día de hoy les tengo mucha información para nuestras cápsulas InfoGeek. Pero antes, no olvides suscribirte al canal de Oli Figuras de Acción y activar la campanita, así recibirás notificaciones de nuestro contenido. Ahora sí, llegó el momento de tu dosis semanal de InfoGeek. ¡Comenzamos! Por el poder de Grayskull. ¡Yo soy He-Man! Ginger se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Esta semana, el sitio Entertainment reveló imágenes de lo que será la nueva serie Master of the Universe, Las aventuras de He-Man. Kevin Smith, quien está a cargo del proyecto, indicó que esta nueva serie tendrá continuidad con la emitida en los años 80. Sin embargo, una vez concluida la primera mitad de temporada, la serie dará un giro completo y se alejará del clásico emitido por Filmation. Lo destacable de esta serie es la presencia de Mark Hamill, quien fue Luke Skywalker y la voz del Joker, y esta vez será la voz del mítico villano Skeletor. De igual manera, Kevin Conroy, quien es conocido por ser la voz de Batman, prestará su talento para ser uno de los secuaces de Skeletor. La serie dará inicio este 23 de julio por Netflix. ¡No te lo pierdas! En noticias de Marvel, Disney confirmó el mes de estreno para la serie What If, la esperada serie animada de Marvel para Disney Plus. Si bien no tiene tantos reflectores encima como otras series de Marvel, What If es uno de los estrenos más importantes de Disney Plus para la segunda mitad del año. Asimismo, Disney confirmó que la serie será emitida en el mes de agosto. De momento, no han revelado el día específico de su estreno, aunque seguramente no tardarán en dar la información que falta. A diferencia de WandaVision y Falcon y el Soldado del Invierno, cuyas historias sí están integradas al universo cinematográfico de Marvel, What If no forma parte del canon, y quizás esta es la razón por la que los altos mandos de Marvel no estaban tan preocupados por su aplazamiento. Así pues, What If se estrenará poco después de Loki el 9 de junio y antes de Ojo de Halcón, que saldrá para finales del 2021 aparentemente. Robert Downey Jr. debutará en DC Comics. El 4 de junio llega a Netflix Sweet Tooth, El Niño Siervo, la adaptación televisiva del cómic de DC del autor Jeff Lemire. Recientemente se estrenó un adelanto que nos presenta a nada más y nada menos que Robert Downey Jr. El actor que dio vida a Iron Man en el universo cinematográfico de Marvel también participará en este proyecto como productor ejecutivo. Downey aborda cómo la serie tuvo que hacer algunos cambios respecto al material original, añadiendo nuevos personajes y dando un tono ligero a la trama apocalíptica. Dichos cambios han contado con el apoyo de Lemire. El actor y productor explica: "Vimos que existía esta gran saga de cómics y justo tenía esta gran amplitud emocional en su narración". También declaró: "Algunas de las mejores partes de la serie provienen de los nuevos personajes. Ver algo que creaste en un cuaderno de bocetos cobrar vida delante de ti en una maravillosa producción es maravilloso. ¿Y ustedes? ¿Creen que el ex Iron Man logre desempeñar una fantástica historia para DC? Házmelo saber en los comentarios". Recientemente, el actor Tom Welling, conocido por ser Clark Kent en la serie Smallville, ha manifestado su deseo por ser Superman en el mundo de Batman de Robert Pattinson. Esta noticia, sin duda alguna, ha dejado desconcertado al público en general, ya que durante muchos años de lo que duró la serie juvenil, Welling expresó su rechazo a llevar el traje del Hombre de Acero, alegando que no quería ser parte de la conocida maldición de Superman. Algunos medios especulan que el manifiesto del actor se debe a la carencia de trabajo impuesto por la pandemia, y ser Superman lo llevaría a estar de nuevo en el ojo del público. ¿Y ustedes, amigos, quieren ver finalmente a Welling como Superman? Bad Batch de Star Wars resuelve uno de los mayores misterios de la saga. Este misterio, especialmente para los fans de la franquicia, tiene que ver con los Stormtroopers. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Imperio dejó atrás a los clones a favor de los reclutas humanos? Este cambio repentino no se explicó en las películas, y si bien no muchos le dieron importancia, los fans del universo creado por George Lucas han generado muchas teorías, pero Star Wars Bad Batch dio fin a estas especulaciones. Brevemente, la serie ha expuesto temas políticos y económicos para este cambio,
los cuales destacan detalle a detalle por qué los clones son suplantados por humanos. Y si quieres averiguar más de esto, no dudes en ir a ver la serie en Disney Plus. Y en una pequeña noticia de videojuegos, para los amantes de Mass Effect, hace pocos días fue lanzada una remasterización de la famosa trilogía de juegos estrenados en 2017, 2010 y 2012. Esta se llama Mass Effect Legendary Edition y ahora podrás disfrutar de estos juegos en 4K Ultra HD. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta semana. Les recuerdo que se suscriban a Oli Figuras de Acción y a mí me pueden encontrar en redes sociales como Marshcat Cosplay. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!